En aquest moment, Eneko Fernández guanyava l'onzena edició del concurs Masterchef. D'això en fa dos mesos, però l'emissió de la final va ser dilluns passat. Des d'aleshores, l'exfutbolista fincat a Terrassa està vivint una allau de trucades, missatges i peticions d'entrevista. És l'exposició mediàtica que suposa guanyar el concurs de cuina més vista a Espanya. Las sensaciones son únicas, de mucha felicidad primero por todo lo que ha pasado con el programa y por cómo ha acabado. Creo que también ha sido una historia muy bonita y que si la hubiera tenido que escribir yo no me habría quedado tan bien. La verdad que no tengo queja de nada, soy el tío más feliz del mundo. Pero luego la repercusión sí que es una ola tan grande que te arrastra, ¿no? El pas d'Eneko pel programa va començar des d'un primer moment dins del grup de favorits. Com a exesportista d'elit va portar millor la pressió i la competició que la separació de la família. Los momentos más complicados precisamente tienen que ver con la familia. Yo creo que después de esas llamadas teníamos solamente una llamada a la semana para comunicarnos con casa y buah, me derrumbaba después de la llamada. Recuerdo siempre colgar y llorar porque era como fuah, hasta la semana que viene, hasta el domingo que viene no volver a hablar con ellas, ¿no? Y ostras, será muy duro. Esto es lo que peor he llevado. El premi per guanyar Masterchef li permetrà seguir la seva formació com a cuiner. Un màster de cuina al prestigiós Basque Culinary Center i un mes treballant a l'ABAC amb Jordi Cruz. Con muchas ganas también de lo de Jordi, va a ser complicado tenerlo de jefe también porque es muy exigente, pero también con muchas ganas. Creo que tengo que pasar por ese periodo todavía de formación, creo que estoy dando los primeros pasos en el mundo de la cocina y quiero formarme más para luego decidir en qué proyecto empezamos, arrancamos o lo que sea. Amant de barrejar la cuina tradicional amb sabors de fora, Eneko espera obrir més endavant un restaurant on poder degustar plats com el colomí a baixa temperatura que el va fer guanyar Masterchef. Es que lo más increíble de todo es que te ha salido perfecto.